Ahora nos acompaña en el estudio la líder del movimiento campesino, Francisca Ramírez, para conversar del estado de los tranques en Nicaragua, una forma de protesta cívica legítima contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Muchas gracias por estar con nosotros, doña Francisca. Gracias por darnos este espacio. Siempre bienvenida. Eh, doña Francisca, en las últimas semanas el presidente Daniel Ortega ha lanzado una estrategia del terror en el país con sus grupos paramilitares, atacando a la gente, asediando ciudades y también estos tranques, este bloqueo de carreteras, ¿cuál es la situación actual de los tranques en Nicaragua? Bueno, gracias, ¿verdad?, por darnos este espacio. Los tranques, la población, los actos convocados, lo hicimos eh, siempre para proteger y una manera de manifestarnos pacífico y cívico. Pero hoy también los tranques se han convertido en el símbolo de juiciar públicamente a Daniel Ortega, de que es una persona criminal, torturador de su propio pueblo y asesino de su propio pueblo. Entonces los tranques, la barricada se han convertido hoy también en, en una en una fuerza nacional e internacional de poder demostrar que por cada tranque agredido, cada barricada agredida, se ha podido demostrar que es una persona asesina y que por eso el pueblo lo seguimos manifestando y, y estamos diciendo que eh, Daniel Ortega eh, estamos pidiendo que tiene que renunciar, no lo podemos permitir más porque es una persona muy agresora, asesina de su propio pueblo. Al menos en la región del Pacífico hemos visto que ha habido un desánimo de la población eh, a la hora de manifestarse, de mantener las barricadas, precisamente por ese asedio brutal eh, del régimen y de los grupos paramilitares, estas camionetas de la muerte, como han sido eh, conocidas en el país. ¿Cuál es el ánimo en el interior de Nicaragua? Eh, bueno... La gente ha estado animada, Masaya, todo lo que es carazo, león. Han demostrado que, que son gente de que eh, han demostrado que aman a Nicaragua y que quieren la libertad de Nicaragua. A pesar de tantas agresiones y tantos asesinatos, ellos se sí han, sí han mantenido y siguen en la lucha. A pesar de que en Masaya ya hay más de 20 personas asesinadas, el pueblo de Masaya sigue, sigue diciendo que, que Daniel Ortega se tiene que ir y sigue en lucha. Aunque es cierto, el pueblo no tenemos más que piedra y huelera. El gobierno llega con alta arma. Más que acas, porque llega con francos tiradores, con, con personas encapuchadas, como el terrorismo completo, y, y ha tenido que, por lo menos, eh, ha tenido que hacer una gran contingente de militares para poder retroceder al pueblo. Pero el pueblo no es que está, el pueblo va a seguir adelante. Lo que estábamos viendo era esperando la Comisión de los Derechos Humanos, porque hoy eh, sabemos, ¿verdad?, que ellos van a ser nuestros jueces, nuestras... Que van a poder demostrar que aquí en Nicaragua se violan los derechos y que es el gobierno que nos está asesinando, que es el gobierno que nos está violando nuestros derechos, porque nosotros como ciudadanos nicaragüenses lo que hemos estado haciendo es manifestándonos, como nos dice la constitución pacífico y cívico. Él ha querido demostrar lo contrario, pero no lo ha podido hacer, aunque su mentira demoncada, hasta en la comisión pero eso ya en nadie se lo cree. Creo que tenemos el respaldo ya internacional de que Daniel Ortega es una persona que no debe seguir en el poder. Creo que hoy tenemos el reto del pueblo de reorganizarnos y buscar cómo luchar nuevamente hasta alcanzar justicia porque del 18 de abril al 25 ya contabilizados 285 personas asesinadas. Creo que ya eh, esta persona ya no se puede llamar presidente, ya es un asesino que debe de ser enjuiciado y llevado a encarcelado. Y hoy el pueblo nos vamos a manifestar con más fuerza hasta lograr que este hombre tenga que ser enjuiciado por esos 285 asesinatos. ¿Qué expectativas tienen ustedes de... Eh, esta misión que se va a instalar en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también el grupo de expertos internacionales que se espera que se instale la próxima semana en compañía del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Eh, tenemos una gran esperanza porque ya los, los consideramos testigos. Con, consideramos testigos de quién es Daniel Ortega. Creo que lo que el informe que ellos han dado es un informe real realmente ha basado a la realidad del país y hoy ellos vienen a recopilar verdad, eh, información, eh, verificar todos los asesinatos como han sido. Hoy lo que nos queda también al, al pueblo de Nicaragua es ser inteligente porque él ahora va a tratar de hacer cosas para querer cambiar la carta. Él sabe que hasta estos momentos los ciudadanos, Nicaragua le está ganando, pero él hoy va a querer hacer diferente las cosas de mandar a hacer cosas, de querer seguir al pueblo impulsándolo para que el pueblo caiga en errores que todavía no lo ha logrado, eh, eh, él ha intado al pueblo a la violencia, él todo lo que ha venido haciendo lo ha venido haciendo para que el pueblo tome otras decisiones, pero el pueblo de Nicaragua estamos muy claros: no queremos más guerra, no queremos que se repita otra guerra, y por eso hemos decidido luchar cívico y pacífico, aunque hemos tenido que ponerlos muertos, hemos tenido que llorar lágrimas porque tenemos familiares ya que han perecido, pero sabemos que esto no iba a ser fácil, que esto tenía que pasar, y hoy tenemos un reto que decir: si no, no seguimos luchando, va a ser más difícil porque Daniel Ortega nos va a seguir matando uno a uno porque eh, tiene ansia de matar al pueblo y por eso hoy tenemos que ser más inteligentes y luchar con más fuerza y organizarnos desde nuestro barrio, ciudades, hasta levantarnos nuevamente con fuerza a seguir protestando en las calles. Sin embargo, hay miedo de la población de manifestarse. Nosotros hemos visto durante estos dos meses que ha habido unas manifestaciones enormes en todo el país, eh, exigiendo la salida del presidente Daniel Ortega, exigiendo justicia por las víctimas de las masacres desatadas desde el Estado. Pero a partir de hace un par de semanas, cuando Ortega recrudeció la represión con sus grupos paramilitares, la población ha tenido. Eh, miedo de manifestarse. ¿Qué opina usted del hecho de que, por ejemplo, el fin de semana se haya suspendido eh, la llamada Marcha de las Flores, que era para eh, reconocer o homenajear a los niños que han caído en esta represión? Este, sí, no, no, nosotros no fuimos coordinados, ¿verdad? En esa organización, pero lamentamos que se haya suspendido. Realmente, pues dijeron en su momento que era porque habían muchos muertos y que se iba a ser un día de entierro, como todos los días, ¿verdad? Pero creo que sí, ahora tenemos que articularnos todos, unirnos todos y hacer una sola lucha y manifestarnos todos y, y, y lograr juntarnos para agarrar fuerza nuevamente en Managua, en todos los barrios. Ha querido meter el terror, Daniel, de llegar, pues como ha venido baleando muchos barrios, persiguiendo a la gente. No es para más que la gente esté terrorizada, pero eso es lo que quiere Daniel. Pero creo que hoy por esas muertes, por esas violaciones a nuestros derechos, hoy tenemos que levantarnos con más fuerza eh, en la capital y tenemos que manifestarnos unido es un hecho que necesitamos unirnos por eso hoy hay una articulación que se ha venido uniendo de organizaciones y movimientos sociales para agarrar fuerza todos juntos y podernos eh, manifestar. Pero además enviarle un, un, una suerte de aliento, de ánimo a la población, no es decir a pesar del miedo y del terror desatado eh, que todos comprendamos que manifestarnos es un derecho. Eh, eh, sí, el eh, manifestarnos es un derecho. Lo que Daniel Ortega ha querido es quitarnos ese derecho. Pero hoy tenemos un gran compromiso. Ya hay 285 personas asesinadas. Y él es lo que ha querido callarnos, que no sigamos exigiendo justicia, porque sabe que la justicia, eh, eh, él, él, a él es que le estamos exigiendo que tiene que ser encarcelado, porque quien nos ha asesinado es el gobierno de Nicaragua. Y por eso es que el pueblo estamos diciendo que nosotros necesitamos no negociación para que se quede Daniel. Necesitamos que, una, que renuncie y necesitamos un gobierno de transición porque Daniel Ortega no, no es capaz de seguir y el pueblo no permitimos que siga en el poder. En ese sentido, ¿qué opina usted de la propuesta que los obispos le entregaron al presidente Daniel Ortega de un adelanto de las elecciones para marzo de 2019? Eh, no, no aceptamos nosotros que Daniel Ortega esté hasta marzo. Eh, es, es claro, es un hecho que se tiene que... Organizar unas elecciones, pero que Daniel Ortega esté en el poder hasta marzo, el pueblo no aceptamos, porque Daniel Ortega en 10 meses más nos terminaría todos los nicaragüenses. Hay eh, otro tipo de presión que se pueda ejercer para eh, llevar al gobierno a tomar una decisión de este nivel, es decir, hasta ahora el pueblo eh, se ha manifestado pacíficamente, ha habido marchas. Inmensas como la del 30 de mayo, que lamentablemente terminó en una masacre causada por el Estado. Eh, la gente se mantiene atrincherada, están los bloqueos de carreteras. Pero, ¿qué otras opciones de presión le quedan a la población frente al gobierno, frente a un régimen además que, como usted dice, está matando a la población? Eh, bueno, ya hoy tenemos, ¿verdad?, los organismos internacionales, todo lo que va a venir a hacer, la, todas las organizaciones van a venir a verificar que es una persona, pero creo que nosotros tenemos que utilizar este momento, que ellos estén para manifestarnos con más fuerza, con más fuerza hasta lograr el objetivo. Y el objetivo es que Daniel Ortega tiene que renunciar y tiene que ser enjuiciado, porque es una persona asesina. Entonces, creo que eso nos tiene que motivar nuevamente a alcanzar justicia y a exigir justicia en las calles y que dejemos el miedo. Pues tenemos 285 muertos, pero si nosotros nos callamos y nos arrinconamos, va a ser peor porque vamos a ir muriendo uno a uno. Y no va a haber ni noticia. Entonces, creo que ahorita es el momento que podamos aprovechar, que la gente pueda salir a manifestarse eh, y no vamos a. a Daniel ya no lo va a poder seguir matando. Ya él tiene que ser un alto también, porque creo que si sigue haciendo lo que está haciendo, creo que a él le va a ir muy mal, porque él ya tiene presión internacional y sé que cada día que él hace cosas en contra del pueblo, cada día se le hacen más difíciles las cosas. Doña Francisca, perdón, ustedes como campesinos ha, han eh, vivido durante años más o menos tal vez desde 2011 eh, el miedo sembrado también por las autoridades en el interior del país principalmente por el ejército de Nicaragua el ejército de Nicaragua ha dicho públicamente de que ellos están garantizando la seguridad en el campo y tuvimos noticias durante años de eh, ataques a grupos que ellos lo llamaban delincuenciales, pero que ellos mismos se autonombraban como alzados en armas contra el régimen de Ortega. Sin embargo, hasta ahora el ejército no ha intervenido para detener a estos otros grupos delincuenciales, que son los grupos paramilitares. Es que se hizo un ejército partidario, porque realmente todos los asesinatos que hubieron en el norte fue de gente que estaba en contra del gobierno, de gente que ya no estaba de acuerdo de todas las injusticias que venía haciendo. Pero como él siempre ha tenido las armas y el pueblo lo que ha tenido es ganas de vivir en paz y en democracia, entonces ellos ahí salieron montones de comunicados del ejército que eran, que eran criminales, que eran gente levantados en armas, pero era en la montaña, imagínense. Hoy es en la capital que andan montones de camionetas con paramilitares y, y ellos callan, pues no han dicho nada. Y, y creo que si nosotros les exigimos, lo que van a hacer es hoy levantarse en contra del pueblo. Van a decir que van a perseguir al pueblo, porque hay veces que uno tiene sus dudas. En veces yo no quisiera creer que nicaragüenses hayan hecho lo que han hecho de asesinar 285 personas. Yo digo, ¿qué, cap qué capacidad de otro hermano nicaragüense hacer tanta injusticia, Pero uno queda viendo esos paramilitares y uno les ve físicos como personas del ejército. No nos queda duda que ahí ha participado gente del ejército. Entonces, ¿cómo vamos a estarles pidiendo que, que salgan ellos cuando son ellos mismos? Pueden ser ellos mismos y mañana van a estar vestidos del ejército y van a salir a matarnos a nosotros mismos y decir, ahí lo encontramos con un arma. O sea, el ejército aparentemente no ha hecho un buen papel porque no ha salido a, a defender, a quitar esos paramilitares, pero es que la verdad es que yo creo que ellos son parte de eso porque realmente ha sido un ejército vinculado al, al, al gobierno, o sea, al partido del, de Daniel Ortega. En estos momentos no han salido público, pero hay sus dudas también que, que, que andan participando. El otro tema tiene que ver con la economía. Eh, desde el discurso oficial se dice de que los bloqueos de carreteras, los tranques están afectando fuertemente la economía, están desabasteciendo las ciudades. Los economistas también advierten de que el problema no son los tranques, sino el hecho de que hay una crisis generalizada en el país que está causando pérdidas superiores a los mil millones de dólares y que el año podría terminar con 150 mil desempleados más. ¿Cuál es la situación en el campo? Eh, ¿Los campesinos están? Eh, ¿Pueden sacar su producción? Eh, es un sacrificio que hemos decidido hacer. Los campesinos somos los que eh, sacamos los que quisque la yuca, los frijoles, el maíz, la leche, el queso y todo. Pero hemos decidido no pensar en los reales. Hemos decidido pensar en la justicia. Sé que a ellos, al, al gran capital y al gobierno, le ha incomodado los tranques, le ha incomodado porque ellos viven del combustible, viven de vender eh, todo lo que, lo que explotan al pueblo. Sé que donde la Nueva Guinea salen 200 camiones semanal con ganado, cerdo, yucas, kikis, es, es cantidades de diésel que se consumen, para ellos sí les está afectando, pero a nosotros los campesinos hemos decidido hacer sacrificio. Porque queremos un cambio. Y no vamos a descansar hasta que logremos que haya justicia en el país y que realmente pues tenga que renunciar Daniel Ortega. Vamos a seguir haciendo sacrificios. Y sabemos que hoy hay una unidad de todo el pueblo de Nicaragua. Ya es una lucha no campesina, sino que ha trascendido más de la lucha campesina. Pero es el lugar donde hay más organización, los campesinos de la franja del canal. Ya teníamos cinco años de estar luchando y hoy ha trascendido a muchos más que no nos conocíamos y que hoy estamos unidos por alcanzar justicia y democracia en Nicaragua. Eh, ¿Cuál es el llamado que le harían ustedes, ya que menciona al gran capital, a, a las cúpulas empresariales? ¿Cree que es hora de convocar a un nuevo paro nacional, tomando en cuenta el éxito que tuvo el anterior? Eh, creo que ellos hoy se han eh, comprometido, ellos tienen un compromiso con, con el pueblo, de que ellos están en esa mesa de diálogo, y en esa mesa de diálogo no se alcanza nada, no se alcanza nada porque ahí lo que se llega es, es, es esas personas del gobierno llegan a jugar. Entonces yo creo que hoy tienen un compromiso ellos, desde que ellos se eh, tomaron ahí la, la, de agarrar eso, de, de, de la palabra del diálogo que era la solución, creo que ellos tienen un gran compromiso con el pueblo. Y hoy ellos tienen que hacer también junto con el pueblo un esfuerzo, un esfuerzo de presión al gobierno. Y la presión se puede encontrar solo con un paro. De, de, de 48 horas de tres días de lo que ellos miren necesario, pero es necesario que ellos ahora le respondan al pueblo. Ustedes han mantenido, como lo acaba de mencionar, cinco años de lucha para derogar la ley eh, que entregó la concesión del canal a un empresario chino. Ahora eso pareciera una historia lejana, pero es una amenaza que se mantiene sobre las tierras de ustedes, los campesinos. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes sobre esa otra lucha que es la reivindicación de la soberanía de Nicaragua? Nosotros sabemos que quien hizo la ley fue Daniel Ortega con su asamblea. Entonces, hoy estamos claros que mientras Daniel Ortega existe en el poder, tampoco vamos a poder derogar la ley. Entonces, hoy tenemos esa gran lucha junto con todos los nicaragüenses que tenemos que exigir que Daniel Ortega nos siga por mucho daño que nos ha venido haciendo humanamente y a la soberanía de Nicaragua. Porque hace cinco años fue lo primero que hizo, pues, entregar la soberanía nacional a un chino que, gracias a Dios, que Dios nos dio tanta fuerza para luchar y no dejar porque en, en las zonas de nosotros ya estaban los chinos ya ya habían campamentos en Punta Gorda ya que estaban quince mil chinos campamentos que a, era, habían cualquier cantidad de chinos o sea ya nosotros ya teníamos los chinos en la zona de nosotros y ahí la fuerza campesina fue la que logró que esos chinos se regresaran a su país pero era algo que ya estaba ya, ya había venido totalmente eh, a tomarse las tierras de los campesinos pero esa lucha trascendió y no se cansó la, el campesino de luchar hasta hoy, ¿verdad? Que ya tenemos también los estudiantes, que son la reserva moral que tenemos en Nicaragua y que hoy el campesino decidió eh, pues apoyar la lucha que los chavalos del 18 y 19 emprendieron, los ¿no? estudiantes de la universidad. Y son ya más de dos meses de... Eh... Una presión popular, pacífica, cívica, legítima, que exige la salida del presidente Daniel Ortega después de más de 200 muertos. La, el llamado entonces de ustedes a la población es mantener esa eh, lucha, esa, esas manifestaciones que hasta ahora habían sido muy, muy exitosas. Sí, eh, es importante eso, ya tenemos dos meses y te digo, cuando uno salió a las calles creyó que esto iba a dilatar un poco, que no iba a durar, durar tanto tiempo, pero cada día que pasa y, y te contás, hoy hay un muerto en tal parte, mataron uno, eso te compromete a no sentir ni las noches, no sentir ni la lluvia, no sentir que aguantamos hambre, no sentir que no tenemos reales, se siente uno cada día indignado y cada día se siente con fuerza de seguir luchando porque ya no queremos más muertos en Nicaragua, ya no queremos que se desate una guerra porque Daniel Ortega eso está empujando a la gente. Porque eh, hay una persecución a los líderes que están en los tranques, a los líderes que han quitado de la barricada. Hay persecución. Esos jóvenes no están durmiendo en su casa, esos jóvenes andan huyendo porque los andan detrás. Porque ahí hay esas personas que, que son allegados al gobierno y están espiando. Pues, a mí no me gusta casi decirles la palabra, pero la gente les dice ese pesapo que son los que viven espiando a la, a la, a la comunidad. Pero este, eh, cada día que pasa uno se siente un compromiso porque imagínate ahorita que ese niño, un niño de 14 meses, le hayan pegado un balazo en la cabeza, uno pregunta qué va a pasar con, con las familias de nosotros. No, es que no podemos dejar esta lucha, esta lucha la tenemos que emprender con más fuerza. Aunque es terrible, pues estamos peleando con piedras y huleras y hoy tenemos... Otra arma que es los organismos internacionales, creo que lo tenemos que aprovechar los nicaragüenses. ¿Qué opinan eh, ustedes como movimiento campesino que están eh, manteniendo estos tranques y bloqueos de carreteras en el interior del país en relación a esta eh, misión de verificación que se ha formado a partir del Diálogo Nacional y que tendría también el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Que algo que alcanzamos, pues lastimosamente, si no hubieran tantos muertos, tal vez no se hubiera logrado porque creo que las violaciones a los derechos y a los asesinatos ha empujado a esos organismos que es necesario venir a Nicaragua y que Nicaragua hoy está siendo vista por el mundo como un, un país donde sí es un presidente violador de derechos humanos y que eso nos va a ayudar mucho y que estamos esperando pues que estos organismos puedan presionar a lo internacional. Es un hecho que si nosotros como nicaragüenses nos quedamos sentados no va a haber presión y por eso estamos pidiendo que el pueblo nos volvamos a entusiasmar, a seguir a las calles juntos y que no tengamos miedo. ¿Los tranques se mantienen entonces? Los tranques se mantienen, los tranques no se van a quitar. Más bien en los lugares donde se han quitado, donde se han quitado las barricadas de los tranques, la gente va a volverlos a levantar. Solo se está buscando pues, estrategia de que la gente pueda proteger sus vidas, pero los tranques se van a volver a levantar, las barricadas las van a volver a levantar la gente y está buscando métodos de lucha también para no parar de luchar. Muchas gracias, doña Francisca Ramírez, por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.